Hola gameleros, bienvenidos a un nuevo capítulo. No es un capítulo cualquiera, el capítulo final de Heavy Rain, 129,92 centímetros cúbicos. Pues vamos hacia la última prueba. El pobre está que ya no puede más, Ethan. Que vamos, que si hubiera que hacer muchas más pruebas, no sé si llegaría vivo. Pues recorremos este largo pasillo con esa luz roja. La última prueba. La última cuestión. ¿Estás preparado para dar tu vida por salvar la de tu hijo? Bueno, ahora toca dar Hay la un vida. veneno mortal en esta ampolla. Ay, ay, Te ay. matará exactamente en 60 minutos. Uf, uf. Si te lo bebes, obtendrás la última letra de la dirección. Tendrás tiempo suficiente para salvar a tu hijo y decirle adiós, pero después morirás. Puedes beberte la ampolla o irte. La decisión es tuya. Salvar a Shaun y morir. Madre mía, perderá a su padre, pero al menos vivirá. Quizás sea lo correcto. Tiene que haber otro modo. No puedo suicidarme para salvar la vida de mi hijo. Acabar con mi vida para salvar la de Shaun es ridículo. Seguro que hay otro modo. Estoy seguro. Pero hasta aquí hemos llegado y aquí se trata de salvar a Veneno. Shaun, ¿no? Si lo bebo, moriré en una hora. Y si no lo hago, no recibiré más letras. Venga, ala. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Bebido. Pues no se podía hacer otra Las cosa. últimas letras han sido enviadas a tu teléfono. Vale. Bueno, es Roosevelt. Todavía no están muy completas, pero Hice lo que tenía que vamos. hacer, Shaun. Papá te encontrará y te salvará. No creo que haya 8.000 calles que se llamen así, ¿no? Aunque quién sabe. El taxi que le habíamos robado al taxista. ¡Hola, poli! Estoy en el culo del mundo y no me queda tiempo. ¡Malditas cartas de mierda, joder! Tiene que haber algún modo de resolver esto. La búsqueda continúa. Las autoridades siguen buscando a Ethan Marsh, el hombre identificado como el asesino del origami. El tiempo se acaba. Rollo, rollo y rollo. No puedo escoger cualquiera. Tengo que averiguar cómo encontrar la correcta. No podemos ir a una cualquiera. Hay varias direcciones que encajan con estas letras. Dios, están desperdigadas por toda la ciudad. No tengo tiempo para revisarlas todas. Tal vez Vale. solo tenga tiempo para una dirección. Hay Si Shaun no está ahí, tres. se acabó. Es una auténtica lotería. ¿Qué puedo La única poner el pista que tengo son los vídeo? vídeos de Shaun del teléfono.
Vale, él está escuchando, nosotros no. A esperar, ha sonado ahí una especie de sirena. Parece haber un ruido de fondo. Una sirena. La sirena de un barco. Shaun, está cerca del río. Pues sin más, vamos para allá porque el niño no puede esperar más. Nos vamos con el agente del FBI, Norman Jayden. Solo nos quedan unas horas para salvar a Shaun Mars. Tiene que haber una maldita pista en alguna parte. Seguro que la tengo delante de mis narices. Está histérico. El niño va a morir y yo avanzo en círculos. Parece que está espantando moscas. Calma, calma, calma. ¿Tienes todo preparado para irte? ¿Qué dice aquí el simpático? ¿Hablas? La investigación ha terminado. Sabemos quién lo hizo. Ya no necesitamos tus servicios, Norman. Así que ya puedes llevarte tus archivos de vuelta a Washington. Mentiría si te dijera que te echaré de menos. Qué salao. La investigación no ha terminado. No tienes absolutamente nada contra Mars. ¡Eso! Mars es culpable. Caso cerrado. ¡Hala! De todos modos, ya no es asunto tuyo. Estás fuera del caso, así que haz la maleta y largo. A este le vale cualquier culpable. Blake, eres un capullo desequilibrado. ¡Y un psicópata! Me lo tomaré como un cumplido. Me importa una mierda lo que pienses. He encontrado al asesino del origami. Todo el mundo contento. Fin de la historia. Buen viaje, Norman. Tiquismiquis. ¿Qué haces? No, 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 no. ¡Ey, ey! Me cachis en la mar, no me ha dado... No me ha dado la posibilidad de negarme. El nombre del asesino está aquí. Solo tengo que encontrarlo antes. Bueno, se ve de que sea demasiado tarde. Que no quiere perder el tiempo. Pues nada, nos hemos tomado una cosa más, el tripto. Debe tener cuidado de no excederse con ya sabe qué. Sí, hombre, sí, voz de la conciencia. Puede ser peligroso. Muy peligroso. No hay tiempo. Acabará matándolo si no tiene cuidado. Y eso sería una lástima, señor. Pues vamos a mirar el ARI. El ARI estaba en modo de grabación durante la pelea con el asesino. Tal vez haya algo. Vamos a ver el vídeo entonces, que tuvimos la suerte de que grabara ahí la pelea. La katana ya estaba en el despacho de Paco. No tiene nada que ver con el asesino. Pues la katana no nos sirve de nada. A ver si hay algo más.
A simple vista no se ve nada destacable, la verdad. A ver ahí. Un reloj de oro. Estoy seguro de haberlo visto antes. El reloj de regalo de los oficiales de policía. Ostras, ostras. El reloj que regalan a los que ascienden a teniente. El asesino es un poli. A ver qué más. La pistola que dejó el asesino en el Blue Lagoon. Tal vez sea posible rastrear su historia. Incautada en un caso policial hace 5 años. Supuestamente sigue bajo custodia policial. ¿Quién la sacó del depósito? Tuvo que ser un poli. Bueno, pues todo lleva un policía. Sacó la pistola, tiene el reloj que regalan a los tenientes. 2 recibos de la misma gasolinera. Debe de estar cerca de la casa del asesino. Oh, eso no nos lleva a ninguna parte. El asesino vive en esta zona. Aquí hay 342 personas. Tengo que encontrar una forma de identificar al asesino de forma más precisa. Bueno, algo hemos sacado interesante. Parece que el asesino es un poli. Carter Blake. ¿Eh? Eso explicaría el callejón sin salida en el que está la investigación y su interés por inculpar a Ethan Mars. Acusar a Blake y continuar la investigación. Continuar la investigación. Con lo zumbao que está, como para montarle un pollo. No. Hacen falta más pruebas. Un poli. Solo hay un poli en la zona del perfil geográfico. Ajá. Te tengo. Es dueño de un almacén en el muelle. Si me equivoco, Shaun Mars está muerto. Está un poco para allá, ¿eh? Por haberse tomado el tripto. ¿Estás seguro de que es el coche? ¿En el muelle? Llama a la unidad de operaciones tácticas. Ah, y necesito un helicóptero. ¿Hoy? ¡Por supuesto que hoy, estúpido! No, mañana. Deja que me quede contigo, Scott. No quiero irme. Mira, solo serán un par de días. El tiempo es suficiente para resolverlo. No puedo quedarme esperando mientras tú te enfrentas al asesino. Es la única manera, Loren. Confía en mí. Ahora vete unos días con tu madre. Iré a buscarte cuando todo haya acabado. Ahora vete con tu mamá. Dime quién es el asesino del origami. Quiero saber quién mató a mi hijo. Escucha, cuando todo esto acabe, te diré todo lo que sé. Te lo prometo. Buah, diría eso todo de... No pegan ni con cola, pero como eso es una estupidez, pues ala, no lo voy a decir. Anda. Espera, John. Iré a buscar ayuda, espera. Vamos, date prisa.
Creo que el agua está subiendo. ¡Voy corriendo! ¡Vuelvo enseguida! Pues como tenga que dar todas las vueltas que dimos para ir, lo lleva clarito. Habíamos cruzado una tubería o algo así, ¿no? No, pues estábamos aquí al lado, lo que pasa que fuimos rodeando por otra zona. Pero en realidad está aquí a dos pasos. Y ahí está Don Borrachín. ¡Papá, el John! ¡Se ha caído en una tubería! ¡Se está ahogando! ¡Sal de aquí, enano insoportable! ¡Déjame en paz! ¡Tienes que venir, papá! ¡Vamos! ¡John se va a morir! ¡John va a morir! Bueno, pues una boca hambrienta menos que alimentar, ¿eh? ¡Tócate los pies! ¡Por favor, papá, te lo suplico! ¡John va a morir! ¡John va a morir, papá! ¿Qué te he dicho? ¡Largo! ¡Por favor, papá! ¡Tienes que salvar a John! Lo intenté, John, de verdad que lo intenté, pero no quiso venir. No te mueras, John, por favor. No. No te olvides de mí, Scotty. Bueno, ya sabemos el nombre del otro niño. Scotty. Scott. ¿Qué escena más triste? Pues vamos con Scott. Quemando todas las pruebas que ha ido recogiendo de las distintas familias. El bonachón de Scott. Todo para quemar. La carta que le ha dado Loren. El sobre. Todos los padres que han ido desapareciendo, que no han sido capaces de llegar al final. Cuando mató a Paquito. La foto que tiene con su hermano, que sería la única foto que existía, y me da que su mamá,
pues sinceramente no sé si está dormida o la ha hecho pasar a mejor vida. No queda muy claro. Aquí matando a su supuesto amigo. Nos vamos con Madison. Viernes 18:36, 143,36 centímetros cúbicos. No hay nadie. No has perdido tu chispa, chica. El apartamento del asesino del origami. Tiene que haber algo que me indique dónde está Shaun Mars. Debo darme prisa. Puede volver en cualquier momento. Uniforme de poli. Hay que confiar siempre en la policía. Por eso los niños iban con él. Se vestía de poli. Qué cuco. De ahí viene el olor a quemado. ¿Una pista en forma de humo? Muchas pistas en forma de humo y cenizas. Las investigaciones, las desapariciones. A ver la habitación. Una foto de policía cuando era más joven. Nada por aquí. Cuarto de baño. Ahí parece que había alguna cosilla. Nada, el inhalador. El armario. Pues si podemos hacer esto en este armario, lo vamos a hacer en todos.
Aquí es donde cultivaba las orquídeas que dejaba en los pechos de sus víctimas. Mírale, ahí el cuartito secreto. ¡Mierda! Hace falta la contraseña. Rain. Nope. Ay, ay, John, quizás. Nope. Shepard. Buf, se me va el tiempo. Max. Lo tengo. Bien. Max. El nombre que le ponía John a sus perros de papel de niño. Todos, ¿qué demonios es eso? Todos sus perritos se llamaban Max. Una dirección. Tiene que ser Roosevelt. El lugar donde está Saun Mars. Roosevelt Road. Rápido, no hay tiempo que perder. La máquina antigua, cuando los padres volvieron de la iglesia, una carta como la que le mandaba a los padres, que Ethan la tenía. La Royal. Los origamis. Un ratoncito. Oh, oh. Así que has descubierto mi secreto. Se acabó, Scott. Todos esos niños muertos solo para encontrar un padre capaz de salvar a su hija. ¡Cállate! Tú no lo entiendes. Queda un niño. Tal vez haya tiempo todavía para salvarlo. Deja que se vaya. Haz lo que tu padre no pudo hacer. Entra ahí. Uf. Creo que está enfadadito. Las paredes. Tengo que comprobar las paredes. Sí, necesitan una mano de pintura. Oh, humo, humo. Ahí sí que eso no va un poquito a hueco, pues esto es el único objeto que tengo para coger, atizar. En esta no, en la otra pared. ¡Deprisa, prisa! Ahí. ¡Humo! ¡Kairin! Dejémonos de charlas. Vale, parece que da el baño. Agua. Con la ropa mojada será más fácil sobrevivir. Buf. Ya, mierda. Miércoles, quise decir. Empuja. Ostras, ¿y ahora qué? Está demasiado alto. Me mataría si saltase. Piensa, Madison, piensa. Saltar no saltar, no.
Ni de broma. ¡Hala! ¡Oh, muévete, muévete! Sí, qué movimientos más raros. ¿Y ahora qué? Hay una bombona. Uy, uy, uy. Pequeñita, pero bombona. Sí, voy a no perder tiempo con las ventanas. Porque estarán todas igual de altas, digo yo. Ya verás. Con cuidado. ¡Top! ¡Ahí fallé! ¡Ostras! Bueno, el abrazo. La cocina. Uy, la bombona. El fridge. Vale. La bombona. Bueno, bueno, bueno. Madison, Madison. No la he matado de milagro. Está un poco chamuscada. Vámonos, vámonos. Llamar, llamar a... llamar a Jaden. Llamar a Jaden. Tengo que llamar al tipo del FBI, Jaden. Es el único en quien confío. Él podrá salvarlo. Repensar, confirmar, confirmar, porque... Me llamo Madison Page. No me conoces, soy periodista. No tenemos mucho tiempo, así que escucha. Ethan Mars es inocente. El nombre del asesino es Scott Selby. Shaun Mars está en el 852 de la calle Theodore Roosevelt. ¿Lo tienes? Espera, ya sabía todo eso. Voy de camino al almacén. Tengo que irme. Ah, el que no corre vuela. Bueno, y nos vamos con Sean. ...19 y 22, 148,54 centímetros cúbicos, viernes. Bueno, Ethan también había dado con la dirección. ¡Sound! Si hubiera sido al contrario. ¡Sí, ya estoy llamando a Sean! Habría que haberle dado la dirección a él, pero él ya la sabía. No me deja pasar por aquí. Que está ahí la rejilla. ¡Vamos, vamos! ¡Jolín!
¡Saúl! Llevo mucho tiempo buscando. Hola. Buscando, Isa. Buscando a un padre capaz de hacer lo que mío. No pudo. Sacrificarse a sí mismo para salvar a su hijo. He buscado, buscado, buscado. Entonces me acordé de ti. Estás como las maracas, majete. Una desgracia es una desgracia, pero mírale, ahí estaba. Todos esos asesinatos, solo para encontrar a un padre capaz de salvar a su hijo. ¿Solo para encontrar a un padre? ¿Sabes lo que se siente al saber que a ojos de tu padre no has sido nunca nada más que algo inútil? ¡Créeme! He sufrido tanto como mis víctimas. He superado tus malditas pruebas. ¡Ahora devuélveme a mi hijo! Estoy ahí. Lo único que tienes que hacer es abrir la rejilla. Hay un candadito, dame la llave. Ve. ¡Hoy va! ¡Jaden! ¡Qué a tiempo! Bien, esto así no abre. ¡Un yerráncano! Uf. Ya verás ahora. Ay, ay, ay. Ay, cuidado. Tomad posiciones. El sospechoso puede estar armado y es peligroso. Ay, todos este, los hombres de verdad. Tienen órdenes de tirar a matar. Repito, a matar. Eres un poco. En posición. Sí, teniente. Lerdo. Para recibir órdenes. Perfecto. Esta vez no se va a escapar. Le dispararemos en cuanto asome el hocico. Pero qué estupidillo es. ¡Eh! ¡Tú! ¿Qué haces ahí? Teniente, me llamo Madison Page. Soy periodista. Tengo pruebas de que Ethan Mars es inocente. No es el asesino del origami. ¿Qué hace aquí una periodista? Creí que habías dicho a todo el mundo que cerrase la boca. Sácala de aquí. No quiero que se meta en medio. De acuerdo, teniente. Bien. Vamos. Está a punto de cometer un gran error, teniente. Ethan Mars es inocente, puedo demostrarlo.
Bueno, no me digas que llego tarde porque me da algo. No me fastidies, no me fastidies, no me fastidies. Vaya, 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 vaya. Oye. Estas bromas no, ¿eh? John. Creía que te había perdido. Papá, sabía que vendrías a salvarme. Sam, escúchame. Tengo que decirte que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y pase lo que pase, te quiero más que a nada en este mundo. No estoy muerto. Me tomé el veneno hace una hora. Y no he muerto. Sácala de mi vista. Mars no lo hizo, por amor de Dios. Es inocente. Mira que es pesado. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hacemos, teniente? Atención todos los hombres, alto el fuego. Repito, alto el fuego. Menos mal que le queda un mínimo de inteligencia. Madison, ¿qué ocurre? La poli está ahí fuera. Tienen el edificio rodeado. Te dispararán si sales. Saldré solo. Hablaré con ellos. Les explicaré. Te matarán antes de que puedas hablar. Mira. Saldremos todos juntos, con las manos en alto. No se les ocurrirá dispararnos. Tengo pruebas de tu inocencia, Ethan. Escucha, siento no haber confiado en ti. Solo pensaba en Sam y creí que... Sam se está mojando todavía más. Lo único que importa es que has salvado a tu hijo. ¡Ostras! ¡Qué campanazo! ¡Bien, bien ahí! ¡Sálvame! ¡Por favor, sálvame! ¡Ay, soy idiota, pero... me da pena!
desagradecido. Mastodonte. Ahora sí que se acabó. Ya ni sálvame ni leches. ¡Agárrate, Jaden! ¡Arriba! ¡Ostras, ostras! ¡Ay, los he salvado a todos! ¡La, la, la, la! Gracias, gracias, gracias. Bien. El alivio ha sido generalizado cuando esta mañana la policía anunció que había encontrado a Sean Mars con vida, más de 4 días después de su desaparición. Mars había permanecido retenido en un pozo por el asesino del origami. La resolución del caso ha sido posible gracias a la valentía de Ethan Mars, del que se sospechó durante un tiempo que fuese el asesino. Gracias a su valentía y a su tenacidad, consiguió frustrar los planes del asesino del origami. El jefe de policía le ha presentado hoy una disculpa oficial. Titular del día. La policía ha identificado al hombre que conocemos como el asesino del origami. Scott Shelby, 48 años, es un antiguo teniente de policía que se hacía pasar por un investigador privado contratado por las familias de las víctimas. Shelby resultó muerto en una gran operación policial, pero no se han desvelado todavía más detalles al respecto. Y este es digamos el final que yo quería. Un amigo de un amigo me lo ha ofrecido. Si te gusta, es nuestro. Hombre, precioso. Tiene 4 paredes, ventanas amplias y luminosas. ¿Qué hace el niño? Por fin está contento, de verdad. ¡Papá! Creo que he encontrado mi habitación. ¿Dónde? Yo no la veo. Entonces, ¿qué te parece? Es perfecto, Ethan. Seremos capaces de olvidar lo ocurrido. Llevaremos una vida normal. Todo esto parecerá un mal sueño. Tenemos derecho a ser felices, Ethan. Los tres. Bueno, pues todos felices. Nuestro invitado de esta noche es portada de la revista World esta semana. Y todo el país lo aclama como el nuevo héroe de nuestro tiempo. Casi de forma individual acabó con la siniestra serie de asesinatos del conocido como asesino del origami, salvando la vida del pequeño Shaun Mars. Su determinación, valentía e inteligencia merecen admiración. Norman Jayden. Buenas noches. Y el Ari que ayudó bastante. Muy bien, bravo, bravo.
Así se hace. Bueno, ahora sí está en su despacho, el despacho del FBI. Ya tiene otra pinta. Ya está espantando moscas. Mira, el jueguito de los tanques no jugué. Pues los ve sin gafas, un pequeño problema, pero bueno, nada que el tiempo no solucione ahora que ha dejado de tomar el tripto. Y Lauren, pobrecita. A mi hijo Scott. ¿Pensabas en eso cuando me abrazabas? No sé por qué has hecho todo esto. De todos modos, no hay justificación posible. No. Solo siento desprecio por ti. Solo desprecio. Muy bien, Lauren. Bueno, pues hemos llegado al final de este magnífico juego de Quantic Dream. Para mí sigue siendo el mejor juego que tienen, aunque claro, está ahora ahí el Detroit Become Human, que hombre, es de ahora, es mucho más moderno. Lo mires como lo mires, también se interactúa mucho con él, pero para mí esto es una obra maestra, una joya. Al igual que hay películas que son clásicos, libros que son clásicos, que nunca se olvidan, para mí este juego es un clásico. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado si ya lo habéis visto tropecientas veces como yo. Y si lo habéis visto por primera vez, enhorabuena. El juego tiene un montón de posibles finales. Tiene un final si muere Madison aquí en esta escena precisamente con el doctor. Si muere el prota Ethan, pueden morir todos. Puede morir el agente del FBI Norman Jaden, que ha estado tratando de salvarle todo el juego. Y cambian las cosas. Por ejemplo, un final que recuerdo que no es este, pues es el final en que el que Scott escapa, queda vivo y se intenta difuminar por ahí, desaparece, vamos, entre la multitud, pero le encuentra Lauren y le dispara. Bueno, pues bien, es una especie de venganza, aunque yo ese final no lo quería, porque si Lauren le dispara, Lauren va a la cárcel, entonces no me gustaba mucho. Pero bueno, el final que yo buscaba era este, el de la familia feliz al final del juego, que yo creo que es el final perfecto. Pero bueno, sí que hay varios por ahí
diferentes para ver. Los podéis buscar en otros vídeos de YouTube si queréis ver el resto de los finales. Yo solo subo este, que es el mío, y punto y final. Y nada, un juego al que se presentaron unos 6.000 actores para hacer las capturas de pantalla. Todos se parecen bastante al original. Y por curiosidad, la que tiene así algo distinto es Madison, porque Madison en realidad la actriz es rubia y tiene melena larga, pero bueno, la cara y los rasgos se ve que son los de ella. Es algo que yo siempre hago, curiosear a los actores de las capturas. Y poco más que deciros, así que hasta aquí. Dejamos este juegazo, Heavy Rain, y nos vemos en el siguiente. Bye, gameleros. We'll be right back.